Fundada en 1976, Stephen Hall Architect se especializa en integrar nuevos proyectos con el contexto, la cultura y la historia específica del lugar. SHA, como es comúnmente abreviado, opera en dos oficinas, una en Nueva York y otra en Beijing. Stephen Hall busca que el usuario perciba el espacio a través de la experiencia fenomenológica y la intuición. Esto es, a través de recursos como la luz, el color, la sombra, el entorno, la porosidad, los materiales y el movimiento. Piece of a city and make it with absolutely ideal circumstances. And that is, for me, I mean, it's all geothermally heated and cooled, 660 geothermal wells. There are eight towers, 22 stories tall, so there's 750 apartments. There are shops for everybody, that it's open to the public, you know, it's porous and open as an urban place like Rockefeller Center. You can come in from every edge. Right. And have two offices, one in Beijing and one in New York, and doesn't everybody. We can actually put four people on a project in Beijing and four in New York, and they can work 24 hours a day without staying up all night. All we right. just move the material back and forth. You said
sí, porque se adapta al contexto. Creo que sí, porque se integra muy bien al contexto de China, el lugar en el que está. Y además creo que al tener varias terrazas y varios espacios abiertos, hace que todo ese contexto lo puedas sentir desde estando dentro del mismo edificio.